Esos, espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Por si son nuevos pasando por acá, yo me llamo Keila. Y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos mis favoritos del 2021. Ya les hice el video de mis paletas de sombras favoritas y ahora pues sigue todo lo demás: bronzer, correctores, bases, primers, etc. Así que he decidido también hacer en este video mi rutina completa de maquillaje, pues obviamente con mis favoritos de este año. Así que espero que lo disfruten, agarren un snack porque se los advierto, este video va a ser un poquitito largo, así que acompáñenme por acá. Entonces, si quieren ver cuáles son mis favoritos, solamente quédense allí viendo. Ok, bellezas, y tengo acá, creo que todo mi maquillaje favorito del 2021. Espero que no se me olvide nada. Decidí hacerlo así como mi rutina completa porque siento que hace días que no hago como, digamos, un tutorial o la rutina completa. Y hay personas que a veces, digamos, cuando conozco personas o algo así, me dicen cómo te maquillas, cómo es tu rutina, etcétera. Entonces, por eso decidí hacer este video así como mi rutina completa de maquillaje con mis favoritos. Obviamente no los voy a usar todos, pero sí les voy a estar mencionando pues cuáles son mis bases, mis correctores, etcétera. Entonces, vamos a empezar con primer y ya tengo mis cejas listas. La verdad es que con las cejas, si ustedes han visto mis videos desde antes, saben que he tenido una batalla con ellas. Ellas nunca, no son hermanas, ni siquiera primas allá lejanas, nunca me quedan igual, pero he estado amando bastante este producto que es de Mad Love. Y este pues básicamente es como que solo te pones como esta, digamos, estampita o... Bueno, este cosito te lo pones aquí y ya te dibujas las cejas y la verdad es muy fácil, así que este es mi producto favorito para las cejas. Siento que es bien fácil hacerlas y la verdad me gusta también cómo queda. Voy a pasar al look de ojos. Siempre yo hago mi look de ojos primero por si hay caída de las sombras. No sé, siempre me ha gustado hacer el look de ojos primero. Entonces estoy utilizando este primer, es de la marca P. Louise, es mi favorito ya desde hace mucho tiempo. Siento que es uno de los mejores primers para, digamos, los ojos. Y este lo tengo en el color 02. Voy a estar utilizando dos de mis paletas favoritas, esta de Huda Beauty y esta de Pat McGrath, que es la número 9. Ya tengo el video de todas mis paletas favoritas del 2021, se los voy a dejar por aquí arribita. Entonces, lo primero que voy a hacer es sellar este primer y voy a estar utilizando para sellarlo, vamos a ver, esta tonalidad de aquí, rosita, de esta paletita. Lo voy a estar, digamos, que aplicando en todo el párpado móvil y esto nos ayuda a que obviamente las sombras se difuminen muchísimo mejor y que también duren más las sombras durante el día o durante toda la noche. Voy a estar utilizando estas dos paletas porque esta me encanta, este moradito de acá, y pues esta paleta tiene como las tonalidades perfectas de transición. Yo la verdad quisiera que Pat McGrath sacara una paleta morada. ¿Qué dicen ustedes? Ya es como que cansa mucho con los rosados y así, pero veremos a ver qué nos trae este año. Ahora, como tono de transición, voy a estar utilizando esta tonalidad que se llama Happiness. Entonces la voy a estar tomando con esta brochita que es de Sonia Kashuk. Esta la compré en Target y les cuento que me gusta mucho para difuminar. Y voy a estar difuminando esta sombra aquí en la esquina exterior. Como ven, la aplico aquí en la esquina primero y luego voy en toda la cuenca. También a veces haciendo así como que circulitos para que difumine súper bien. Voy a estar agregando un poquito de profundidad y voy a estar tomando esta tonalidad. Esta tonalidad se llama Mantra y parece como café, pero es como un morado así como bien intenso, como entre café y morado, pero la subtonalidad es morada. Esta tonalidad igual voy a estar haciendo lo mismo, aplicándola primero aquí en la esquina. Y también la voy a estar aplicando hacia la cuenca, pero no hacia acá, sino que la voy a dejar hasta la mitad.
Aquí siempre no me importa como que quede tan preciso porque aquí yo siempre limpio con una toallita húmeda y también siempre es como que difumino esta esquina. Entonces hago lo mismo en el otro ojo. Voy a tratar de ser una buena youtuber y voy a dejarles abajito los productos, los nombres y los links también de esta brochita, porque esta brochita está muy muy buena y pues es bien económica. La compré, como les digo, en Target. Voy a tratar de poner un poquitito más de este rosita, este se llama Happiness, porque quiero tener, digamos, esa subtonalidad como rosita o moradita aún muchísimo más. Miren, estas tonalidades se combinan súper lindas entre sí. Hasta el momento, como ven, solo he utilizado dos sombras y una misma brochita nada más. Ok, voy a ir a la parte divertida, a los brillitos. Voy a estar utilizando primero esta tonalidad morada, se llama Empower. Es esta de por acá. Voy a estar utilizando esta brochita. Esta brochita es de Morphe y es la M124. Voy a estar humedeciendo la brochita con MAC Fix Plus para que tenga un poquitito más, digamos, de pigmentación. Básicamente para que no tenga tanta caída, porque esta sombrita sí es como un poquitito suelta la fórmula. Entonces, para que se adhiera muy bien, por eso me gusta mojar la brochita. Como ven, la estoy aplicando aquí en la esquina exterior del ojo. Ahora con mi dedo voy a estar aplicando esta tonalidad que se llama Moon Magic. Esta tonalidad es muy, pero muy linda y la voy a estar aplicando pues básicamente aquí en todo lo que resta del párpado móvil. Voy a estar agarrando un poquitito también de este moradito oscuro, aquí un poquitín nada más con este dedo. Y con esto lo que voy a hacer es difuminarlas bien aquí en medio para que, digamos, quede un degradado bonito básicamente. Voy a estar tomando un poquitito de esta tonalidad preciosa de Pat McGrath. No es porque el look lo necesite, porque estas sombras de Huda Beauty son preciosas entre sí, pero me encanta muchísimo este moradito. Entonces voy a estar aplicando también un poquitito para que tenga como un poquitito más de morado. Esta tonalidad es preciosa y como ven, pues queda un poquitito más brillante ya con esa tonalidad. Y ahora sí, voy con mi toallita húmeda y aquí rápidamente pues limpio la caída y limpio las esquinas para que quede pues súper bien definido el look. Ahora rapidito voy a poner las pestañas postizas. Primero siempre encrespo mis pestañas. Pongo máscara de pestañas. Esta es la de L'Oreal. Esta es la Voluminous Lash Paradise. Ahora voy con mi pegamento de pestañas favorito, que es este de Velour, que les cuento que parece que cambiaron la fórmula. Este lo tuve que comprar en Amazon porque ya no lo tienen en Sephora. Ahora en Sephora tienen uno que es como también para las pestañas magnéticas. No sé, me dio como miedo comprarlo y que ya no voy a hacer este, porque la verdad este me encanta porque es tan fácil de ponerse las pestañas, o sea, básicamente uno solo se hace la línea y va pues con a ponerse la pestaña así. Es como súper, súper rapidito. La verdad es que este pegamento me ha, digamos, ahorrado mucho tiempo. O sea, no hay que esperar que se seque ni nada. Y ya queda pues básicamente el delineado y básicamente la pestaña. Entonces, así de fácil es con este pegamento. Y luego pues empujo un poquitito así también la pestaña para que se adhiera súper bien.
Ok, una vez ya casi, digamos, terminados los ojos, voy al primer y este año me han estado gustando estos dos. Tengo este de NYX, este es de Marshmallow Primer. Este me lo recomendó una de ustedes y me enamoré. También tengo otro que es de Wet n Wild, que también me lo recomendaron. Tengo un video pendiente de unas recomendaciones que ustedes me dieron. Este video viene pronto. Entonces tengo este que me ha estado gustando. Se parece un poquito como a este de Tatcha, que es uno de mis favoritos de Liquid Silk Canvas. Solo que siento que el de NYX es un poquito más hidratante y no es como que te desaparece tanto como los poros como el de Tatcha. Pero me gusta este, como les digo, porque es un poquito más hidratante y me gusta más como para el día a día. La verdad es que este ya casi se me va a acabar. Y este de She Glam, este ellos me lo mandaron, Shein, o bueno, She Glam me lo mandó para probarlo. Este básicamente tiene ya casi, digamos, un hoyo porque lo he estado utilizando mucho, o bueno, cuando me lo dieron lo utilicé mucho y la verdad sí me gusta también. Este sí siento que ayuda bastante a los poros. Les cuento que últimamente me estoy viendo más los poros, digamos, un poquito más alargados que antes. Creo que eso ya es por la edad, pero bueno, voy a entonces a utilizar, básicamente los voy a utilizar los dos. Voy a utilizar primero este de NYX y este de NYX huele súper rico, me gusta muchísimo el olor. Siento que me recuerda a un olor de mi niñez, pero no sé exactamente a qué. Voy a estar agarrando un poquitín de este de She Glam. Un poquitín nada más. Lo voy a estar aquí frotando con mis dedos y lo voy a estar aplicando aquí en los poros básicamente. Bases tengo dos que me han encantado este año. Tengo esta de LYS, esta es la Triple Fix Serum Foundation. Esta la tengo en el color TN3. Es una base muy linda, tiene un acabado súper luminoso, súper glowy. Se las recomiendo muchísimo a las que son, digamos, piel secas porque sí es bien, bien glowy. Me encanta muchísimo cómo queda esta base. Y esta es la de Dior, también es la Forever Skin Glow. Esta estoy un poquito triste porque cambiaron la fórmula. Aunque les cuento que sí, este 2021 me estuvo gustando la mayoría del año bases así bien glowy y así. Últimamente les cuento que no mucho. Creo que estoy, digamos, un poquito optando por bases un poquito más como velvet o más matte. Pero esta de Dior me encantó. Creo que voy a comprar esta porque la reformularon. Ya no es esta fórmula, básicamente porque las están haciendo más como, digamos, limpias. Así le llaman ellos. Entonces la reformularon. Vi un video de Morgan, que es una de mis youtubers favoritas, que dijo que básicamente es casi la misma fórmula, solo que es la nueva, es aún un poquitito más glowy. Entonces quiero probar la nueva, la mate, a ver qué tal me va. Así que el día de hoy voy a estar utilizando esta y esa la tengo en la tonalidad 3W0. La voy a estar poniendo aquí en la palma de mi mano y la voy a estar difuminando con esta brochita de e.l.f. Ahora voy con los correctores y tengo tres, obviamente, que me han estado encantando. Este de Tarte, ahora me gusta más el Ultra Creamy, que es la nueva versión del Tarte. Tengo la tonalidad 35N, también me encanta este de Anastasia Beverly Hills. Este lo tengo en la tonalidad 11 y este corrector sí es de full cobertura. Es un poquitito más pesado que este de Tarte, pero me gusta mucho la cobertura. Y para maquillajes así naturales me gusta este de Lancôme y este es el All Over Concealer. Y tengo la tonalidad 320. Básicamente les cuento que a veces me gusta utilizar este corrector como para base y también este de Tarte. A veces, digamos, cuando quiero maquillajes súper, súper naturales, los uso, digamos, como base. Este de Lancôme me gusta que es la fórmula bien ligera y tiene una cobertura muy, muy buena. No es full, full cobertura, pero tiene una cobertura muy buena. Y me encanta este. Así que el día de hoy voy a utilizar este de Anastasia. Como les digo, este sí es de full cobertura. Es uno de los correctores de más cobertura que he probado últimamente. Entonces,
casi no me gusta mucho la tonalidad, les cuento, pero creo que la voy a buscar otra tonalidad un poquitito más neutra que esta, porque creo que esta es más como un poquitín amarilla. Entonces vamos a ver si busco otra tonalidad, pero lo que es la cobertura y el acabado sí me gusta mucho. Como les digo, sí es una cobertura full cobertura. Y no es un corrector que se vaya a ver natural, obviamente, pero porque obviamente cuando queremos más cobertura, pues tenemos que sacrificar eso, que el maquillaje obviamente no se va a ver tan natural, obviamente andamos maquillaje, pero sí me gusta muchísimo porque no se mete en mis líneas de expresión y tampoco reseca mi zona de la ojera. Como ven, esta brocha es magnífica, económica y es magnífica tanto para la base como para el corrector. Como ven, ahí está ya el corrector. No se ve tan mal la tonalidad, pero creo que me gustaría una tonalidad un pizquín más clarita. Antes de pasar a sellar esto, voy a aplicar contorno. Uno de mis productos favoritos de este año definitivamente es este contorno de Make Up by Mario. Yo lo tengo en la tonalidad Medium. Es uno de mis contornos súper favoritos que he probado, no solo en el año, sino que desde que básicamente me maquillo, porque es uno de los contornos más fáciles de aplicar y más fáciles también de difuminar. Lo voy a estar difuminando con esta brochita. Esta brochita es una nueva de Rare Beauty y esta es, no tiene nombre, pero es la nueva que sacaron, digamos, con las nuevas tonalidades de los blushes. Me ha estado gustando mucho para aplicar así el contorno. También ya viene la reseña de los nuevos bronceadores que sacó Rare Beauty, también así tipo barra. Y miren qué rápido se difuminó. Aparte que esta brochita es súper buena también. Y ahora, para sellar todo esto, mi polvo sellador favorito del 2021, este de Dior. Y este es el Face and Body Powder No Powder. Y yo tengo la tonalidad 4N Neutral. Esta tonalidad es un poquitito oscura para mí. Ya días que quiero comprar una tonalidad un poquitito más clarita que este, pero siempre se me olvida o se me va la onda. Pero este polvo es precioso, queda muy bonito en la piel. Más que todo lo recomiendo para las personas que son piel de normal a secas, o si son pieles, digamos, grasas, más que todo como para sellar, pero siempre recomiendo como un polvo un poquitito más como más mate si quieren matificar, porque este polvo siento que no matifica, solo sella muy bonito, tampoco es como que es glowy, no para nada, sino que solo sella el maquillaje muy bonito. A lo que quiero llegar es que este polvo no va a controlar los brillos, por así decirlo. Entonces solamente va a sellar tu maquillaje así como súper bonito. Y esta es la brochita Pro Diffusers 64 de Sephora. Ahora voy a pasar al bronzer. Tengo dos favoritos y tengo estos dos. Este es de Huda Beauty, o bueno, de Glowish by Huda Beauty. Tengo la tonalidad 3 Tan Light. Me demoré un poquito en probar estos bronzer. Me arrepiento un poquito porque la verdad es que son excelentes. Los blushes no llegaron hasta mi, digamos, mi top de favoritos. Hay muchos productos que me gustaron, pero estos son como los favoritos que, digamos, me llevo de viaje, los que más uso, etcétera. Y los blushes son bonitos, pero no son como que wow, hubieron blushes más bonitos este año, pero este bronzer es espectacular, me gusta muchísimo. Y también me gusta este de Dior. Este es el Dior Forever Natural Bronzer. Tengo el color 6 Amber Bronze, que es este. Se mira bien oscuro, pero ya cuando uno lo difumina no es como que tan oscuro, porque el nombre lo dice, natural. Entonces difumina súper bonito y también, digamos, se puede construir muy bonito digamos, el color que queramos. Por eso me gusta este bronzer, siempre lo ando en mi cartera porque es bien como compacto y también es bien bonito el empaque y tiene un espejo muy bonito, entonces es el que siempre ando en mi cartera. El día de hoy voy a estar utilizando este de Huda,
Lo voy a estar difuminando con esta brochita de Morphe, que es la M405. Me gusta muchísimo, muchísimo esta brochita. La verdad, se la recomiendo mucho para el bronzer. Entonces, lo voy a estar aplicando aquí. Miren qué lindo que difumina. Primero, la brocha también es muy bonita. Y segundo, difumina muy bonito. Y queda muy, muy bien con el contorno de Make Up by Mario. Porque el contorno, si ven acá, deja esa como sombra de contorno. Pero el bronzer, pues lo que hace, obviamente, es dar también ese bronceado y también como definición a la cara. A mí siempre, siempre me ha gustado. Desde que empecé mi canal, siempre me ha gustado utilizar dos colores de bronzer. Uno más cálido para contorno. Uno más frío para contorno y uno más cálido para dar ese bronceado así bonito o esa definición en el rostro. Para la nariz nunca hago como un contorno así específico. Solamente me gusta con lo que queda de la brocha hacerlo aquí. Luego voy con cualquier brochita que utilicé para el corrector o la base y limpio un poquito así aquí en las esquinas para que quede como un poquito definido. No es como que haga un contorno perfecto de la nariz. Ahora voy con los blushes y en esta parte sí tengo varios productos que les quiero enseñar. Este definitivamente fue el año de los blushes en crema y probé, digamos, varios blushes en crema, pero mi favorito, mi número uno es este y este es el de Hourglass. Este es en la tonalidad Sacred, que es una tonalidad así como coral, súper linda, súper suave. Este blush, como les digo, ha sido mi número uno. Ahí tenemos el swatch. Y ha sido mi número uno básicamente porque cuando hago maquillajes súper naturales es el que uso. Cuando, digamos, hago maquillajes para estar aquí en la casa es el que uso. Cuando me voy a la playa es el que uso. Entonces me gusta muchísimo, me lo llevo siempre, siempre de viaje porque a veces, digamos, solo me pongo un poquito como de corrector y digamos una base súper ligera y me pongo este blush y se mira súper lindo, súper natural. Otro blush en crema que digamos me gustó muchísimo este año es este de la paletita de Love Cheek Duo de Natasha Denona, que primero el empaque es súper, súper lindo. Y esta paletita la sacó Natasha Denona para lo que fue Valentine's Day y básicamente se parecen las tonalidades, si pueden ver ahí, por eso me gusta. Este color fue muy, muy de moda este año 2021. Esta paletita me gustó muchísimo porque también obviamente trae un iluminador que es muy bonito, les cuento. Es bien diferente a Natasha Denona este iluminador. Me gusta muchísimo porque no es como que tan, digamos, intenso, entonces se ve súper, súper lindo, se ve súper natural y se ve muy bonito en conjunto con el blush. Entonces, antes de comprar este, porque este lo compré a mediados del año, este lo compré a principios del año, digamos, utilizaba mucho este, pero también esta paletita me gusta llevármela de viaje porque el blush me gusta muchísimo, el iluminador me gusta muchísimo, como les digo, es bien natural, entonces va como que súper bien con el look, porque a veces no es como que, digamos, bien que nos pongamos un blush natural y luego un iluminador así súper potente, entonces es más bonito que quede así como que suave. Otra paleta también que la acabo básicamente de probar pero me encanta es esta de Natasha Denona. Probé las dos, probé la light y probé la dark. Tengo las dos, obviamente las dos me gustan, pero de las dos mi favorita es la dark porque me gusta muchísimo, digamos, las tonalidades de sombras en esta paleta. Esta paleta siento que es perfecta, la verdad. Es muy bonita, muy completa, pero siento que hubiese sido muchísimo, muchísimo más perfecta si hubiese traído un bronzer. Eso hubiese sido magnífico. Me encanta muchísimo la fórmula de este blush. Se parece un poquito a
a la del dúo, pero siento que esta fórmula es muchísimo mejor, porque la del dúo siento que es un poquito más como entre crema y polvo. Esta también, pero siento que esta no se seca tanto como esta de este dúo. Se parecen, como les digo, la fórmula, pero me gusta muchísimo más en estas paletas, y este iluminador es precioso. Esta paleta la verdad vale muchísimo la pena. También es de esas paletas que siempre van a ir conmigo de viaje, así, porque siento que es muy completa o muy complementaria con los tonos de transición, con los brillos, etcétera. Esta me encanta. Obviamente no podía dejar de mencionar esta paleta de Patrick Ta con, digamos, estos blushes en crema y polvo, que ha sido, pues, digamos, su de lo mejor que ha sacado Patrick Ta. Desde que sacó los blushes, me he enamorado muchísimo de los blushes. Cuando sacó los blushes que eran solo en polvo, casi no me gustó muchísimo esa fórmula. Pero esta fórmula del blush en polvo y en crema es preciosa. Aparte que siento que es, digamos, muy buen value tener en un solo blush en polvo y blush en crema. Aunque son el mismo color, digamos, queda súper linda como quien dice, el efecto que da poner primero el blush en polvo primero y luego el blush en crema. Estos la verdad tienen una fórmula increíble y me gustó muchísimo esta paleta. Sí se parecen a los tonos existentes, pero me gustó muchísimo esta paleta porque pues prácticamente pues aquí tenemos todo lo que necesitamos, así que esta también me encantó muchísimo este año. Y cómo dejar de mencionar esta paleta de Hourglass. Yo soy fanática de los productos de Hourglass. Siento que Hourglass tiene los mejores blushes. Es mi fórmula número uno de blushes de todas las marcas de maquillaje que he utilizado. Siento que me gustan otros blushes, obviamente, y así, pero mi número uno será siempre Hourglass. Y esta pues es la paletita, esta es la Dark, la que es más oscura. Probé también la Light no me gustó porque este polvo de acá era como con brillitos y sé que a muchas de nosotros no nos gusta eso. Así que esta paleta es muy completa porque este polvo es bellísimo para sellar. Los blushes son bien bonitos, siento que se parecen un poquito entre sí. El bronzer es uno de mis bronzers favoritos siempre de Hourglass y el blush también es muy lindo. Así que esta paleta, una de mis favoritas siempre también, siempre me ha gustado Hourglass. Otra paleta que no sabía si ponerla en mis favoritos o no, pero dije sí la voy a poner porque también la he utilizado mucho desde que la compré, es esta de Charlotte Tilbury. Y esta belleza es preciosa, pero lo que más me gusta de esta paleta sinceramente son estos dos productos. Este contorno es el contorno perfecto en polvo. O sea, deja un contorno súper lindo. La verdad, no sé si esta paleta es de edición limitada, pero para mí, solo por este color lo vale, porque ustedes no saben cuánto yo he luchado y busqué, digamos, un contorno como este color, y este, digamos, es el que más me ha gustado en mi tipo de piel, la fórmula, etc. El iluminador es lindo, no es como que digamos malo. El blush sí casi no me gusta porque es de esos blushes que son, digamos, como bien satinados, bien con brillos. Entonces no soy como que tan fan de el blush, aparte que es un poquitito pálido para mi tono de piel. Pero la verdad es que, digamos, la paleta en sí es muy buena y la calidad es bellísima también. Uno de mis iluminadores favoritos, o creo que también el número uno desde que lo probé, es este de Pat McGrath, y este es el Sublime Skin Highlighter, y este es en Lunar Nude. Uno de los iluminadores más bellos, mi favorito, mi número uno de Pat McGrath y de toda mi colección. Me lo llevé de viaje desde que lo obtuve y es el único iluminador que me gusta utilizar, no sé por qué. Es súper potente, es súper lindo y el empaque es muy bonito, como ven, desde lejos se ve súper potente y queda muy bonito en la piel. La verdad es que está lindísimo. Estoy esperando el otro que sacó así, casi como este, que es de la colección de Bridgerton. La pedí desde el 26 de diciembre y ni luces de que lo han enviado ni nada. Vamos a ver. Otra cosa también que me encantó fueron los blushes de Pat McGrath este año, y mi favorito definitivamente es este.
y este es en la tonalidad Electric Bloom. Se ve como súper intensa, pero la verdad, ya difuminada en la piel, ya puesta, es súper, súper lindo. Es una tonalidad coralita muy bonita. Como les digo, esta fórmula de los blushes de Pat McGrath también me gusta muchísimo. Tienen el kit que vienen con tres, también siento que esa es una muy muy buena opción, y este Electric Bloom viene en uno de esos kits, así que es una tonalidad muy linda. Y por último, desde que probé este de Dior también me ha gustado muchísimo, es en la tonalidad 459. Es una tonalidad muy neutra, creo que por eso es que me gusta, porque a veces cuando hago looks de maquillaje es que no sé qué blush usar, voy con este y siempre queda bien con cualquier look de maquillaje. También busqué muchísimo un blush que fuera así como esta tonalidad, que fuera, digamos, con varios tipos de look de maquillaje. Entonces, por eso me gusta muchísimo. Y la fórmula también de este me gusta bastante. Como les digo, no como el de Hourglass, porque los de Hourglass definitivamente son mi número uno. El día de hoy creo que voy a ir con este blush. Voy a estar utilizando esta brochita. Es una nueva que me compré de MAC. Es la 129. Este para el blush, obviamente, y lo voy a estar aplicando en las mejillas, obviamente. Voy a estar aplicando un poquitín de este rosadito, un poquitín, porque este es bien, bien rosado. Y obviamente para iluminador voy a estar utilizando este. Y esta brochita es también de Sonia Cashew, que la compré ahí en el Target. Es muy linda para iluminador. Miren este iluminador, como les digo. Es súper, súper potente. Entonces luego me gusta ir con la brochita del blush a difuminarlo todo, básicamente. Ahora voy con lipsticks. La verdad es que yo no soy como que tan fanática a los lipsticks. Cuando encuentro una fórmula que me gusta, básicamente me quedo con esa fórmula. Y bueno, mis favoritos de este año, estos de Fenty Beauty, creo que fueron mis favoritos del año pasado y del antepasado también, porque me encantan. Esos dos colores son mis favoritos. Este rosita, wow, siempre que lo ando es como que me preguntan qué lipstick llevo, etcétera, porque es un fucsia muy lindo. El empaque no me gusta mucho y el aplicador, pero ya cuando aprendes a utilizarlo, pues básicamente quedan muy lindos. Esta es la tonalidad, y esta es la otra tonalidad, se llama Uncuffed. Esta pues es más neutra y es esa tonalidad que uso para cualquier look de maquillajes. Igual cuando no encuentro qué lipstick usar con algún look de maquillaje, voy y utilizo ese. Y tenemos esas dos tonalidades. También de Pat McGrath me gusta muchísimo la fórmula. Mi lipstick favorito rojo de Pat McGrath es este. Este se llama Major Red. La verdad, este lo utilizo mucho. Y también es una de esas tonalidades rojas que quedan súper lindas. Ahí tenemos, es un rojo precioso. La fórmula Lux Trans Lipstick es una fórmula mate, pero es una fórmula mate muy cómoda de usar en los labios, y mi lipstick favorito, creo que el número uno del 2021, es este, y ese es el Divine Romance en el 451. Me encanta esta tonalidad. Es esta que ven acá, es un rosita muy lindo, muy romántico, es bellísimo. De verdad que no es broma que este es el lipstick más utilizado para mí del 2021, y también me gusta muchísimo esta fórmula. Yo los tengo todos, pero mi favorita, mi tonalidad favorita es esta que se llama Temptress. Ya este es mi segundo lipstick que compro básicamente en esta tonalidad porque me encanta tanto. Y ahí tenemos esa tonalidad. Es una tonalidad como color ladrillo. Es súper, súper linda, la verdad. Creo que el día de hoy voy a ir con este de Fenty Beauty. Como les digo, es la tonalidad Uncut.
ahora voy a sellar con mi spray favorito, el de Charlotte Tilbury. Y así nos ha quedado ya el look final. Así que estos fueron mis favoritos del 2021, bellezas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que no se hayan aburrido. Por favor, si les gustó, no olviden regalarme un me gusta, que eso me ayuda muchísimo. También suscríbanse a mi canal si no están suscritos y les gusta ver videos como este. Y activen la campanita para que Don YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Sin más nada que decir, nos vemos hasta mi próximo video. Bye.